Mi nombre es Mimay Davis y estamos acá en Miss Fauto 2014. Tras bambalinas, esperando que empiece el concurso, vamos a buscar las apreciaciones de las chicas, de las participantes, cómo están los nervios que se vienen para la noche. ¡Hola, mi vida! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, aquí estamos entonces en el Teatro Cariola en este magno evento Miss Fauto 2015 y ahora vamos a ver cómo la están pasando las chicas en el camarín, por supuesto. Claro. Si este es el backstage con Mimay Davis y Ariana Gumban. Bueno, acá estamos con Morín. Morín, ¿cómo está? ¿Qué se siente? ¿Nervio? ¿Mucho nervio? O sea, hola, buenas noches. Bien, sí, igual un poquito de nervio. Uno siempre cuando tiene un espectáculo importante y en cada show, además uno siente un poquito de nervio aquí. Es doble porque hay que animar, uno está cargado también de la producción, que todo salga lindo, que las candidatas estén tranquilas, relajadas. ¿Alguna candidata favorita? No puedo decir, pues yo soy de los favoritos, yo soy la animadora, tengo que ser lo más imparcial posible, además como parte del comité organizador, menos aún. ¿Nerviosa? Gracias a Dios no, hasta el momento no, estoy ansiosa que empiece todo luego, eso más que nada. ¿Y usted cree que va a sacar un buen puesto en el Mi Fausto? Sacar más que un buen puesto, espero ganar como todos los que estamos acá, pero lo que más se pueda, feliz. Seguimos buscando, preguntando impresiones a las candidatas. Como pueden ver acá, las chiquillas están muy muy estresadas, ocupadas, preparándose para quedar linda y bella. Angie Hoffman, ¿cómo está? Bien, amiga, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, ¿nerviosa? Un poquito, te ves estupenda. ¿Poquito o mucho? Ay, lo suficiente para un concurso. ¿Estás regia? ¿De qué venía hoy día? De Angie Hoffman. Pero tu traje, pues niña. Mi traje está inspirado en el hielo. Me lo hizo mi amiga íntima, el diseñador de Victoria's Secret. Está inspirado en los hielos eternos de la Antártida chilena. Pues, supongo que me voy con corona para la casa. No, se supone, tanto esfuerzo, se supone ganar. El loquero. Sí, una corona de flores. Estamos a 10 minutos, por supuesto, de empezar Miss Fausto 2015 y nos encontramos con ella. Ignacia. Rendit. ¿Nerviosa, mi amor? Ansiosa más que todo, pero muy contenta. Igual un poquito nerviosa. ¿No te duele la guata en estos momentos? Yo creo que me el corsé. ¿Alguna expectativa de sacar algún lugar? Eso me lo guardo para mí, pero estoy muy contenta y muy segura. Isidora, ¿cómo te sientes para el día de hoy? Con un poco de ansiedad, bastante ansiedad, no nervio, pero un poquito de ansiedad. ¿Contenta igual por haber llegado a esta instancia? Feliz, porque no cualquiera pisa el escenario del Cariola, fueron muchas las que se postularon y quedamos, dentro de todo nos dijeron que quedamos las mejores. Hola, ¿cómo están chicos? Aquí feliz, con muchas ganas y con la esperanza de ganar, porque yo vine a ganar, por supuesto. ¿Nerviosa? Para nada, súper tranquilo, porque cuando uno sabe hacer las cosas y las hace de corazón y bien, las cosas no tienen por qué salir mal. Y nervio solamente se deja para, no sé, para el momento de la coronación. Yo creo que me voy a poner nerviosa. Ahí sí, cuando reciba la corona se va a sentir muy nerviosa porque va a ser un peso bastante grande el que va a llevar durante todo un año. Por supuesto, y estoy preparada para llevar ese peso, lo que es representar a Fausto, por supuesto. Bueno, aquí seguimos con una diosa griega, también una de las mises también de una diosa romana, perdón. Me corrigió la diosa, ¿qué te pasa? Señorita, ¿su nombre? Amanda Pifo. Amanda, ¿expectativas para el día de hoy? Nada, solo pasarlo bien, estoy feliz de vivir esta experiencia. Nada de nervios, solo como te digo, a pasarlo bien y disfrutar el momento, nada más. ¿Tu traje en qué está inspirado? Está inspirado en el país de Trinidad y Tobago, es un país al sur de Venezuela, que son dos islas, se pueden ver ahí, que después sorpresa. Sí, sorpresa, entonces hay harto que hablar porque es un país que está al sur del Caribe, de Venezuela. Venga para acá, venga, venga. ¿Cómo se siente, señorita Francisca del Solar? Aquí estamos más cansados que la concha de su madre, güey. Bueno, estamos como de antes de ayer estamos con la titi, ¿cierto? Pintándose. De antes de ayer que estamos aquí ensayando. Oh, ¿y qué les toca hacer hoy día, hombre? Hacemos tela.
¿Tela de qué? Tela, ¿tela araña? Sí, así salimos tela del techo. Mentira. Caballo. Qué rico. Yo me dio hambre. Oiga, ¿pero qué va a hacer, po? Vamos a hacer algo de Mujer Bala. ¿Mujer Bala? Sí. Estamos encargados del espectáculo, obviamente, del cómico de Fauto Discotec, dedicado a la televisión. Y van a ver ahí varias cositas. Vamos a tener una sorpresa, algo sentimental también. Y se viene la parte humorística, que la gente lo espera con ansia. Muchas gracias, cuídense mucho. Bueno, nos encontramos por supuesto con ella, la señorita Jaime Barak, participante de Amigos y Rivales, La Evolución. Por supuesto, mi viejo querido, ¿cómo se siente? Nerviosa, no sé si voy a ganar yo o la John Patrick. Yo creo que la John Patrick, porque es más mujer que tú y yo. No, hombre, oye, estoy nervioso, sí. Hay harta gente, eso es lo que me di cuenta. Está lleno. Las candidatas se ven hermosas, se ven todas hermosas. Las he visto y tienen hartas producciones bonitas. Repítelo de nuevo, por favor. Que hay unas que no se ven lindas. Pero no importa, ¿cierto? No importa. Vengo a escenificar a Don Ramón. Bueno, muchas gracias. Esta fue la participación de Jaime Barak aquí en el backstage de Miss Fausto. Estoy nerviosa. Quiero que todo comience ya y a dar todo lo de mí. Eso. Pero está nerviosa, muy muy nerviosa, o está ya más tranquila. No, estoy ansiosa, quiero ya mostrar y que todo pase luego, eso. Hola chicos, mi nombre es Antonina Rosemont, estoy, bueno, estoy ansiosa y nerviosa, la verdad, quiero salir luego, quiero que todo esto termine rápido, estoy súper histérica. Oye, ¿y con qué compañera te gustaría llegar a la final? Porque obviamente tú quieres llevarte la corona igual que todas tus compañeras, pero ¿con cuál te gustaría llegar tú y otra compañera más peleando el primer lugar? Ya que estuviese Fran Heusel, me encanta ella, así que me encantaría que estuviese al lado mío tomándome la mano para que de las dos gane. Débora Parson, ¿cómo se siente el día de hoy? Bien, contenta, dispuesta, con actitud, así que a dar lo mejor de mí solamente. ¿Y expectativas para la noche? Las mejores. ¿Sí? ¿Te gustaría obviamente llevarte el primer lugar? Sí, obvio, lo que todos esperamos yo creo, pero siempre bien segura de uno. Estamos con parte del jurado del día de hoy. Teresita, ¿cómo está? Muy bien, contenta, feliz de estar con ustedes acá. ¿Cómo se siente que la hayan invitado a este concurso? Uy, pero yo vengo muchos años, yo soy como la niña símbolo de ustedes aquí. ¿Sí? ¿Y ha visto alguna de las participantes? ¿A ninguna? A todas. Listo, me parece. Como que las cayó a todas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Hola, Ale, ¿cómo está? Muy bien. ¿Ale, contenta de que la hayan invitado acá? Sí, súper feliz. ¿Sí? Sí. ¿Tienes alguna expectativa con respecto a concursos de belleza de este tipo, por ejemplo? Me dijeron que era un gran show. Soy fanática de RuPaul Drag Queen, así que voy a ser implacable. Ah, muy bien, o sea, vienes dura el día de hoy. Exacto. Bueno, me la veo arriba y... ¿Ya van a interpretar eso? No, si no, si nadie se dio cuenta, Ale. Nos vemos. Muchas gracias. No, primera vez que estoy participando como jurado y no, estoy muy entusiasmada porque quiero puro entender de qué se trata y contenta de verlo a todos tan producidos, que se ha dedicado mucho tiempo, así que estoy contenta. Ay, qué bueno, espero que te lleves una linda experiencia el día de hoy, espero que voten con criterio y nada, feliz que esté usted acá también. No, toda la suerte del mundo y bueno, qué linda esta competencia, creo yo, que es una competencia bella. Bueno. Hola, qué guapa. No, está. Al lado tuyo, mi amor, parezco un herpalgata, nada, cualquier cosita. Se me gusta el fucsia. No, muchas gracias, mi amor. Porque voy a un entierro, no, mentira. Ah, ¿te lo van a enterrar? No. Jamás. ¿Jurado hoy esta noche? Jurado, muy contenta, mi primera vez en Miss Fausto 2015, así que desde ya quiero desearle la suerte del mundo a las competidoras y ojalá que gane la mejor. Nos encontramos con Mariana Alcalde, por supuesto, jurado de esta noche. Así es. ¿Nerviosa? Muy nerviosa, no, más que nerviosa, estoy como ansiosa de ver a las mujeres tan guapísimas que he visto ya. Sí. Bellas, preciosas. Bellas. Cada una una diosa, así que lo único que quiero es ya mirarlas, ver su show. Por lo que usted ha visto, ¿ya ha visto a alguien la más bonita o la no, más producida? No, te he visto a ti. Ay, gracias, mi vida. Otra linda todavía. No, muchas gracias, mi amorcito. Un saludo a Farándula J. ¿Un saludo para? Farándula Gay. Para Farándula Gay. Besitos. ¡Ay, pero no les gusto! ¡Ay, pero qué regia, no! ¿Apreciaciones para mi Fausto 2015? No, bueno, yo a las participantes no las he visto, no las conozco. La única apreciación es que está organizado acá adentro de un modo muy profesional, maravilloso.
Estamos atendidas como reinas. Regio. Y estamos todos muy contentas porque es muy grato estar en una cosa tan profesional, participar de algo tan bien organizado. Y supongo que las participantes van a estar a la altura. Por supuesto. Si es Miss Fausto 2015, la discoteca más antigua de Sudamérica, que es Fausto Discoteca. Así es. Además, yo voy a Fausto. Sí, regio, estupendo. Usted es jurado de esta noche, ¿cierto? Soy jurado de esta noche. Así que creo, por lo que estoy viendo por acá, que va a ser bastante difícil. Recién ahora estoy pispeando. Veo unas mujeres espectaculares, así que, pero bueno, hay un apoyo muy profesional de todos mis compañeros también, así que creo que vamos a llegar a un veredicto, ojalá justo. Ah, muy bien. ¿Y qué te ha parecido, por ejemplo, lo que has visto acá antes de entrar al escenario? Me gustó mucho. Creo que en realidad participo más por la diversidad que se produce aquí, que la gente venga y vea el espectáculo de personas como todos nosotros, que somos normales en realidad, y eso. Creo que eso es lo que más importante aquí. Bueno, entonces te dejo para que sigas con los otros jurados y ojalá que lo pases bien. Ya, pues muchas gracias. No, de nada. ¿Impresiones con respecto al concurso? Ah, estoy feliz. Es como tercera vez que ya participo. Estamos hablando bajito porque están presentando los jurados, ¿eh? Pero aclaro. Y la verdad estoy muy contenta de participar. Este concurso es maravilloso. Es un concurso de inclusión, de diversidad, de tolerancia. Además que es tan lindo ver toda esta gran producción que existe. Yo creo que durante meses se preparan tanto los competidores, las competidoras. Y la verdad que me encanta participar. Me encanta. Disfruto mucho venir. ¿Jurado? Soy jurado. Feliz, súper, súper feliz de que me hayan invitado. De nuevo, estuve hace unos años atrás, lo pasé muy bien y feliz volví este año. Muchas gracias, mi amorcito. Que les vaya muy, muy bien. Seamos felices, por favor. Gracias, mi vida. Nos encontramos acá en backstage nuevamente en Miss Fausto 2015 y nos encontramos con ella, la ganadora de Miss Talento Fausto. No, pepe, no. Bueno, nos encontramos con ella, Emma Brower, ganadora de... Bueno, nos encontramos con ella. Se me fue la culia. Bueno, nos encontramos con ella, por supuesto, Emma Brower, ganadora de Miss Talento Miss Fausto 2015. Talento Miss Fausto. Bueno, encontramos con ella, Emma Brower, la ganadora de Miss Talento. Ya está. Ya grabamos. Talento Miss Fausto 2015. Bueno, estamos acá con Emma Brower, la ganadora del Talento Miss Fausto. No. Espérate. No, dale. No, dale.